El gobierno de Telde ha abierto expediente de reclamación de daños y perjuicios a la empresa, a la que en 2013 el ayuntamiento le adjudicó la explotación de dos parcelas comerciales, la P1 y la P2 en La Mareta, y le insta al pago de una indemnización como consecuencia de la resolución del contrato por valor de 6,2 millones de euros. El ayuntamiento notificó ayer el trámite de audiencia al empresario Julián Gómez del Castillo, al que le dan 15 días para examinar el expediente para que pueda alegar después. El consistorio, que se basa en un informe jurídico del 2 de octubre, explica que la cantidad reclamada resulta de la suma del 4% de la garantía definitiva que arroja la cifra de 673.000 euros y del tercio del precio de adjudicación que asciende a 5.609.000 euros. Gómez del Castillo entiende que la reclamación no solo es ilegal, sino que no corresponde a lo que se obligaba a las partes en el propio pliego del concurso, en el caso de resolución del contrato. El juzgado de lo penal número 3 de Las Palmas ha absuelto al exalcalde de Mogán, Francisco González, por el delito de prevaricación y contra los derechos individuales, debido al reglamento aprobado por el Ayuntamiento a finales de 2012, con el que se prohibía la grabación de plenos. En este sentido, el juzgado ha considerado probado que el 29 de noviembre de 2012, siendo alcalde Francisco González, el ayuntamiento de Mogán aprobó el reglamento que recogía que tanto los medios de comunicación social no autorizados, así como concejales y público en general, tendrían prohibido efectuar grabaciones de imagen y sonido sin la previa y discrecional autorización de la presidencia del Pleno. La aprobación de este reglamento provocó que el concejal de Ciucamense y Navarro solicitara el 25 de febrero de 2013 la posibilidad de grabar la sesión plenaria del día siguiente a su compañero de partido Luis Miguel Becerra, quien fue expulsado el día del pleno al intentar grabarlo sin contar con la autorización pertinente. De este modo se interpuso un recurso contencioso y posteriormente en mayo de 2013 volverían a solicitar la posibilidad de grabar el pleno, cuestión que en esta ocasión fue denegada por González. Nueva Canarias achaca que los presupuestos de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento para 2018 no contribuyen a su gran objetivo como es el cambio del modelo productivo de Canarias. El portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez, criticó el insignificante peso del área del que es responsable Pedro Ortega en un proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Global y con unos ingresos extraordinarios que aumentan en 1.231 millones de euros con respecto a 2017. Rodríguez denunció que este departamento, llamado a ser uno de los más importantes del presidente del gobierno de coalición canaria, Fernando Clavijo, el destinado a acabar con el paro y la pobreza, no ha logrado influir en las cuentas del próximo año. Una crítica que en opinión de Nueva Canarias se visualizó en los presupuestos de 2017, en los elaborados para el próximo año y en el FEDECAN, que iba a revolucionar Canarias y que para las universidades estructuras punteras en el cambio productivo solo destinaron 4 millones de euros de los 160 millones de euros anuales entre las partidas cuestionadas por Nueva Canarias, Rodríguez denunció que ni más de y vuelve a caer de los 71 millones de euros de 2017 a los 63 millones de euros de 2018. La misma tendencia evidenció el portavoz nacionalista en materia de industria y para las pymes, que ven congeladas las partidas mientras que para energía se aumenta un millón de euros más para hacer el enésimo plan. El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este jueves el plan de cooperación con los ayuntamientos y las mancomunidades para actuaciones por 23,2 millones de euros. 18 aportados por el Cabildo de Gran Canaria, 2,9 por los ayuntamientos y 2,3 con cargo al FEDECAN, cofinanciado por el Gobierno Canario y los municipios, así como algo más de 50.000 mil euros sumados por la Mancomunidad del Norte. Se trata de la primera vez que la institución insular realiza esta aprobación antes del año al que afecta, lo que permite adelantar las tramitaciones y contrataciones, y junto a la novedad de este mandato de otorgarle carácter plurianual, realizar una mejor programación y ejecutar obras de mayor calado. La Corporación Insular señala en un comunicado que el Pleno dio el visto bueno a las obras propuestas por los ayuntamientos y mancomunidades para 2018, a falta de cinco que irán al próximo Pleno. La planificación comprende setenta y una obras de infraestructuras, equipamientos y actuaciones de desarrollo económico, entre las que destacan reformas en instalaciones deportivas, culturales y sociales de todas las localidades de Gran Canaria. La familia de Jeremy Vargas recurrirá al archivo de la causa abierta contra Antonio Ortega, alias Juan el Rubio, siendo el principal sospechoso de la desaparición del niño hace 10 años en la localidad Gran Canaria de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía, según ha informado la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós. En declaraciones a los periodistas, Roldós ha expresado su respeto absoluto a la justicia, al tiempo que ha dicho que hay que ponerse en lugar de su familia, que llevan 10 años con un sufrimiento tremendo y cuyo dolor hay que respetar. Con respecto a la investigación de la Guardia Civil que condujo a la sospecha de Antonio Ortega, ha indicado que estos trabajos se llevan a cabo por orden judicial y que es el Instituto Armado el que debe dar cuenta a la justicia. La delegada del Gobierno ha agregado que a todos los canarios nos duele el caso Jeremy, porque es una familia que lleva 10 años esperando a que se resuelva esta desaparición. El juzgado de primera instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra Antonio Ortega, al no existir ningún indicio de su participación ni de ninguna otra persona. El Winter Primas Palomas 2017 eleva la ocupación turística del sur al 98%. La celebración del evento, cuyo programa de actividades y su himno propio cantado por Cristina Ramos, se presentó ayer en el Hotel Abora Catarina by López Hotels en Playa del Inglés. Tendrá lugar del 6 al 12 de noviembre. El Maspalomas Winter Pride, desde sus modestos comienzos en 2014, ha ido consolidándose hasta convertirse en uno de los orgullos que más ha crecido en Europa. Así lo señaló ayer en la presentación del programa de actividades Emil Werfring, representante del organizador ProGay, quien avanzó que esperan un 30% más de visitantes que el año pasado, unas 50.000 personas en los siete días del evento. Dentro de las actividades, destaca como acto más reivindicativo la caminata O'Prior Wall, el próximo 11 de noviembre a las 4 y media de la tarde, en el que aseguran que sobrepasará los 12.000 asistentes. La noche del sábado 12 de noviembre contará con las actuaciones de Sonic, Tara McDonald y la canaria Cristina Ramos, quien cantará loca la canción oficial del Winter Primus Palomas. La compañía de teatro clásico más Palomas afrontará la próxima semana el proceso selectivo de los actores y actrices amateur que el 16 de marzo de 2018 asumirán el estreno de su nuevo espectáculo escénico. El casting se desarrollará mediante tres bloques de aspirantes del lunes 6 al miércoles 8 de noviembre en horario de tarde en las dependencias que la compañía utiliza bajo el escenario del Parque de San Fernando. El primer bloque formado por los exalumnos de la Escuela Municipal de Teatro realizará el casting el lunes 6 a las 7 de la tarde. El segundo bloque que aglutina al alumnado matriculado este año en la escuela tendrá la prueba el martes 7 a las 8 de la noche. Y el tercer bloque del que formarán parte el resto de aspirantes afrontará el proceso selectivo el miércoles 8 a las 7 de la tarde. La inscripción e información para participar en este proceso se está realizando a través del correo electrónico teatromaspalomas@gmail.com. El objetivo de Tecla Más es conformar la plantilla de actores y actrices que coincidiendo con el primer aniversario de la creación de la compañía, deberán protagonizar su nuevo estreno teatral. El auditorio Alfredo Kraus acoge hoy, a partir de las 8 de la noche, el concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que interpreta por vez primera la suite de Guerra y Paz de Prokofiev, dirigida por el maestro Andrew Gorlai. En 1942, con la amenaza de la Alemania nazi muy presente y llevado por la exaltación patriótica, Prokopiev se lanzó al ambicioso proyecto de poner música a una ópera basada en la novela Guerra y Paz de Toltois. De esta obra que pasó por numerosos avatares y que el compositor no llegó a ver nunca representada completa, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y Andrew Gorlay ofrecen por vez primera en la temporada de abono una suite sinfónica según un arreglo realizado por Christopher Palmer. Y en esta actuación destaca el magnífico violín Stradivarius de 1709 de Albrecht Menzel, uno de los más destacados talentos emergentes del instrumento, que interpretará la pieza Concierto para violín. La flautista Carmen Ojeda presenta en el Centro Atlántico de Arte Moderno la acción sonora Todo lo que no, una pieza de arte sonoro que interpretará en una de las salas expositivas de este centro de arte contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria, con entrada libre hasta completar el aforo. La cita tendrá lugar hoy viernes 3 de noviembre a las 8 de la noche, en el contexto del ciclo Can Sonora, dedicado al arte sonoro, que ha puesto en marcha este año el Can bajo la dirección del artista Paco Rosiek, con el objetivo de acercar al público las diferentes estéticas o disciplinas que utilizan el sonido y sus concepciones como materia de exploración y como materia sonora para sus composiciones u organizaciones de sonido. Todo lo que no es una partitura en blanco que Carmen Ojeda construirá en directo a partir de pequeñas piezas improvisadas. Su material orgánico serán los desechos sonoros que se descartan en la práctica convencional de la flauta y las herramientas creativas con las que se construirá una flauta preparada y un compendio de técnicas extendidas para su composición en tiempo real. El jurado de la 59 edición de los premios Jesús Telo ha elegido este jueves a los mejores deportistas gran canarios del 2017, entre los que destacan la windsurfista Ibaya Ruano y el golfista Rafael Cabrera Bello como mejores deportistas individuales. Ibaya Ruano es una destacada windsurfista internacional que en este año 2017 ha obtenido su octavo título mundial de windsurfing. Por su parte, Rafael Cabrera Bello ocupa el quinto puesto en el ranking europeo de puntos para Ryder Cup y en septiembre de 2016 se convirtió en el cuarto rookie en la historia del equipo europeo del Ryder, que sale de su primer envite sin encajar una sola derrota contra Estados Unidos. El jurado de esta edición ha estado presidido por el consejero de deportes del Cabildo Ángel Víctor Torres, que ha estado acompañado por representantes del Gobierno de Canarias, del Colegio Oficial de Actividad Física y Deportes, de centros deportivos, deportistas de reconocido prestigio y periodistas especializados en deportes. En cuanto al resto de galardonados con los premios Jesús Telo, el jurado designó al Club Rocasa Gran Canaria con el premio al Mejor Club, al Club de Lucha Unión Galdar como el Mejor Deporte Autóctono y al Nadador Israel Oliver como Mejor Deportista con Discapacidad. El Cabildo de Gran Canaria hará entrega de las distinciones a los mejores deportistas de la isla en el transcurso de la Ceremonia Gran Canaria Isla Europea del Deporte, que premia a las asociaciones, colectivos y promotores que han impulsado competiciones y eventos, con proyección nacional e internacional en Gran Canaria. El próximo mes de enero, antes incluso de que se cumpla la primera vuelta, Vitolo abandonará la Unión Deportiva Las Palmas. Su paso efímero por la entidad de amarilla, después de salir al Sevilla, donde se convirtió en internacional español tras salir de la Unión Deportiva, le llevará al Calderón. Pero antes, Vitolo tiene un objetivo y es lograr sacar a Las Palmas de su delicada situación actual. Y es que el canterano que regresó a Gran Canaria este verano después de un fichaje rocambolesco como puente antes de acabar en el Atlético de Madrid, focalizó su rueda de prensa de ayer en el estadio de Gran Canaria en ese propósito tan claro. Ni siquiera la convocatoria de la selección española que pronunciará Julien Lopetegui o brillar en el Santiago Bernabeu de manera individual perturba más sus pensamientos que la situación delicada en la que se encuentra la Unión Deportiva Las Palmas. En las últimas semanas el rendimiento de Vitolo ha ido mejorando. Completó su mejor partido en Riazor en la Copa del Rey y en la visita de los gallegos se mostró implicado y con fuerza, aunque le falló el acierto dice que ahora van al Bernabéu y después intentarán aprovechar el parón de selecciones para corregir todos los errores que están cometiendo para remontar el vuelo lo antes posible a pesar de que el equipo está muy mal Vito lo confía en el potencial que tiene la Unión Deportiva Las Palmas para conseguir evitar los tres últimos puestos de la tabla al término de la campaña La tercera jornada de la competición en la primera categoría dejó al San Rafael como nuevo y solitario líder después de la amplia derrota del Santiago Apóstol, que lo era hasta entonces ante el Canariones, que saúpa a la segunda plaza en detrimento de un Hombres de este Pedro, al que el Ferraz despertó del sueño de estar invicto en su estreno y debut en primera. Del resto, el terror se coloca tercero y sorprenden las posiciones de Victoria y Jarama, que siguen a la estela de los primeros clasificados. Por abajo también sorprenden las posiciones de Santa Catalina y Costa más Palomas, que en esta jornada sumaron su primer punto. En lo que se refiere a la segunda categoría, el dominante es la paterna bajo los humos al Tenoya, que se las prometía muy felices, dejándole claro cuál es la dura y cruda realidad de la categoría. Ese pinchazo dejó como líder en solitario al faro Dunas, seguido de un sorprendente la Concepción El Mirador, que contabiliza un punto menos. Y por abajo nuevos cambios con un farolillo rojo sorprendente e inesperado para el castillo del Romeral. Los cielos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles predominarán hoy viernes en las islas occidentales. Mientras que en el resto de zonas habrá intervalos nubosos en general, en una jornada con temperaturas con pocos cambios y viento variable flojo, en el mar habrá componente norte con fuerza 2 o 3, marejadilla o mar rizada y mar de fondo del norte de hasta un metro.